¿Quién organizó por primera vez un congreso en nuestro país? A fines de junio de 1813, en plena campaña insurgente, José María Morelos y Pavón propuso la instalación de un congreso en Chilpancingo. Este congreso se llevó a cabo un 14 de septiembre de ese mismo año. Este congreso es conocido como Congreso de Anáhuac y este congreso da apertura con la lectura del documento Sentimientos de la Nación. Este documento, escrito por el mismo Morelos, va a establecer los ejes por los cuales debe organizarse una nación independiente. En el punto número 6 del documento, establece que haya división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El punto número 12 de Sentimientos de la Nación lo tenemos en la entrada al Salón de Sesiones de Pleno, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, alejando sus costumbres de hurto, rapiña e ignorancia. Les agradecemos este momento, esta cápsula histórica, y los esperamos para la siguiente.